Buenas, ¿cómo están? Soy Marta, una guardiana de estas tantas laderas que tenemos en nuestra ciudad de Manizales por esa topografía tan arisca en donde los colonos decidieron asentarse después de una larga travesía. Por eso, quiero contarles un poco de la historia de nuestro medio ambiente y el paisaje que nos rodea típico de esta parte de la región cafetera que nos permita apreciar nuestros recursos naturales. Recuerdo que cuando era niña y estudiaba en la escuela, el profesor nos decía que para conocer la tierra en que vivimos, debemos conocer cuáles son sus límites, ríos, montañas y valles para que apropiemos las cualidades y características de la región. Para eso, dibujábamos un mapa del departamento de Caldas, rodeado por los ríos Cauca y Magdalena, con alrededor de 13 cuencas hídricas, y eso sí, nos decía que la más importante es el río Chinchiná, ya que sobre esta se organizó territorialmente el municipio de Manizales. Y claro, es tan importante que hasta es nombrado en el himno de Manizales como el río de miel. Sobre tu frente cruza un águila y a tus pies un río de miel, y arde la vida bellamente en el varón y en la mujer. También nos decía nuestro profesor que gracias a la diversidad de pisos térmicos poseemos un relieve muy variado. Hacia el oeste se encuentra el valle del río Cauca, con un clima cálido de variada vegetación, con ríos y quebradas, propicio para el cultivo del café. Hacia el este y el sur aparecen los páramos y las nieves perpetuas del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se originan las dos principales fuentes hídricas de nuestro departamento, como lo son el río Claro y, por supuesto, la cuenca del río Chinchiná con todos sus afluentes. La vegetación local es típica de bosque húmedo tropical y dentro de las especies vegetales características de Manizales tenemos el arrayán, conocido también como guayacán, el yarumo, siete cueros, el pino colombiano y el anturio negro. Sobre estos árboles se pasea el barranquillo. No podemos olvidar, como parte importante de nuestro paisaje, el Cerro San Cancio como símbolo del escudo de la ciudad, como también las flores del cafeto, el verde del follaje de los cafetales y el rojo que representa el color de los granos maduros, como están en los colores de nuestra bandera. Es por eso que la economía y la cultura de la región ha girado hace más de un siglo alrededor del café. Procesos como la siembra, la construcción de las viviendas rurales, la infraestructura para el transporte, el procesamiento, la comercialización del café y la posterior transformación de las técnicas de producción han otorgado una dinámica excepcional a este paisaje. Esta combinación de una arraigada tradición cafetera con la herencia de nuestros colonizadores ha jugado un rol fundamental en la conformación de la cultura regional, generando una diversidad de manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro y las cocinas tradicionales. Todo esto desde uno de los elementos importantes de nuestro paisaje, el café. Pero también la arquitectura de la región tiene cualidades que se derivan de las condiciones climáticas de la zona y que se expresan empleando guadua, esterilla, bareque y adobe. Todas estas técnicas también son producto de nuestra herencia española, de la colonización en su mayoría antioqueña y de la riqueza cultural a origen. Y claro, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues que debido a esto, la UNESCO inscribió en la lista de Patrimonio Mundial al paisaje cultural cafetero el 25 de junio de 2011. Este nombramiento constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a las condiciones geográficas, pues se desarrolló una caficultura de ladera y montaña. En el paisaje se combina el esfuerzo humano, familiar y generacional de los caficultores, con el acompañamiento permanente de la institucionalidad. En todo este proceso ha sido de gran importancia el cuidado y conservación de los suelos de ladera predominantes en Manizales y en toda la región, que exigen esfuerzos institucionales tanto para el trabajo cafetero como para los asentamientos humanos, que han tratado de detener los problemas de erosión y los deslizamientos, acentuados en periodos muy lluviosos por las características de nuestro clima. Y es ahí donde aparezco yo, porque debido a la iniciativa de Corpo Caldas y la Alcaldía Municipal, hace un poco más de 10 años, nace en Manizales Guardianas de la Ladera, un programa de educación ambiental y comunitaria. Somos más de 100 mujeres cabeza de hogar, quienes nos encargamos de velar por el cuidado de obras de infraestructura mediante la limpieza de canales y la transmisión de mensajes de sensibilización que hablan del adecuado manejo de las laderas y el mantenimiento preventivo y permanente en las obras de estabilidad.
Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es Corpo Caldas? Pues les cuento que con el propósito de atender el problema de la erosión y sus consecuencias en el deterioro de los asentamientos humanos, se creó la Corporación Regional Autónoma para la Defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu, CRAMSA, una entidad destacada por hacer control de erosión de los suelos. Luego, apareció la ley del 22 de marzo de 1991, que combinó esta entidad con la hoy conocida Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Caldas, Corpo Caldas, ampliando su jurisdicción a 22 municipios y asumiendo las competencias en materia de recursos naturales renovables, que antes desarrollaba el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA. De igual modo, la Ley 99 de diciembre de 1993, la cual creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, cambió la naturaleza jurídica de Corpo Caldas y la convierte en la actual Corporación Autónoma Regional de Caldas. Todo esto en el marco de la Constitución Política de 1991 con un marcado interés por lo ambiental. Y así se fueron organizando otras instituciones alrededor de los recursos naturales, como por ejemplo el manejo de los servicios públicos, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, aseo y gas natural. Sin embargo, a partir de la Ley 142 de 1994, estas entidades dejaron de ser públicas y fueron privatizadas. Actualmente, las conocemos como Aguas de Manizales, Empresa Metropolitana de Aseo EMAS, Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y EFIGAS. La academia, por supuesto, no se quedó atrás y debido a las preocupaciones ambientales de los ciudadanos manizaleños, se crearon algunas formas institucionales. Se destaca la Universidad de Caldas con el Observatorio de Conflictos Ambientales y el Jardín Botánico, la Universidad Nacional con el Instituto de Estudios Ambientales IDEA y la creación de carreras del ámbito ambiental en la formación de profesionales en el nivel de doctorado, como la Universidad de Manizales y la Universidad Autónoma de Manizales, que acentúan el interés fundamental por los grandes problemas ambientales en el ámbito local, regional y global. Uno de los tantos asuntos de interés está relacionado con el proceso de ordenamiento del territorio en cuanto a la expansión urbana de la ciudad de Manizales por su topografía y el conjunto de condiciones ecosistémicas que configuran una forma muy singular que se advierte a través de la mapificación histórica del municipio. Y es así como todo lo relacionado con nuestro paisaje y medio ambiente es tan importante y debemos contribuir a su conservación, que incluso el Papa Francisco, precisamente en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, subraya la alta preocupación por el calentamiento global, por la especie humana y toda forma de vida sobre el planeta Tierra. Bueno, me iré a seguir trabajando por el cuidado de los suelos y del medio ambiente. Nos veremos en otra próxima oportunidad.